Play. Como acabáis de escuchar, hoy vamos a aprender a tocar ese fragmento de la canción de Entre dos aguas de Paco de Lucía. Como ya os comenté en el vídeo anterior, vamos a tratar de aprender a tocar la canción entera. Aquel que no haya visto ese vídeo, pues aquí os dejo el enlace. Veíamos lo que eran los diferentes acordes que trae la canción, el ritmo y la introducción. Es importante que si no habéis visto ese vídeo, pues lo visualicéis, porque necesitamos tener interiorizado lo que es el ritmo y la rueda de acordes que trae para que luego nos case bien el punteo a la hora de tocarlo. Al igual que ese vídeo, necesitamos tener lo que es la base musical que habéis escuchado al principio mientras yo hacía el punteo. Bueno, pues aquí tenéis el otro enlace necesario que debéis visualizar o debéis descargar para poder tocar a la vez con la canción. Como siempre, pinches en la i, se despliega un panel y ahí están los vídeos que suelo recomendar. En el caso de hoy hay dos vídeos totalmente necesarios y que debemos de dominar sus técnicas para poder avanzar y tocar de una manera fluida la canción de Entre dos aguas. Uno de esos vídeos es las mejores técnicas de flamenco. Aquí tenéis el enlace si queréis ir directamente a él. Y en él vamos a buscar la técnica de picar, la técnica de picados. ¿Cómo vamos a tocar con la mano derecha? No os preocupéis, no tenéis que visualizar el vídeo entero, está en el primer minuto, minuto y medio, y bueno, pues explicamos cómo vamos a tocar con la mano derecha. Ahí lo tenéis, no lo explico ahora. Y el otro vídeo, pues es cómo hacer liado. Aquí tenéis el enlace para que no tengáis que buscarlo, y eso es más técnica de mano izquierda, cómo vamos a ligar notas. Pues si estuviéramos en cifrado americano sería pull off o hammer on, pero nosotros vamos a llamarlo ligar, ligados. No confundir con el vídeo de cómo ligar tocando la guitarra, que es otro vídeo que tengo por ahí y que, bueno, pues puede resultar un poco divertido, que no tiene nada que ver con el vídeo de hoy, pero bueno, si os queréis echar una risa, pues ahí lo dejo, y el que quiera verlo, pues ahí lo tiene. A lo que vamos, es muy importante el que trabajéis los ligados de la mano izquierda para poder dominarlos y poder avanzar con la canción y, en definitiva, hacernos mejores guitarristas. Para aquellos que vayáis a tocar con el playback, vamos a ver un poco la estructura para que no nos perdamos. Empieza con la línea de bajo, la línea de la introducción que ya vimos en el vídeo anterior. Luego haría una rueda de acordes. Ya empezaríamos con el punteo. Como veis en la tablatura, vamos a empezar a practicar con la canción. La mano derecha tiene que ir picando, es decir, apoyando los dedos en la parte de abajo, y como veis, vamos a hacer alguna cosa pues un tanto excepcional. 3 con un arco debajo del 2, eso significa que es un ligado. No me voy a entretener, pues doy al 3, sin darle con la mano derecha, suelto y sonaría el 2. Veis que la mano derecha no ha tocado. Insisto, aquel que no le salga o no sepa cómo hacerlo, que vaya al vídeo de los ligados, no lo voy a volver a explicar. Y al que no le salga, pero quiera tocar la canción, pues que dé todos los números y se olvide de los arcos, los ligados y las rayas que aparejan en el vídeo. Primer compás. El dedo 3 le vamos a poner en el traste 3 y ahí tenemos esa posición. Y tocamos. Dedo en su traste. Otra vez. Un poquito más de velocidad. Siguiente compás. El 1 y el 3 lo doy en la posición en la que estaba antes. El 1 con el dedo 1, el 3 con el dedo 3. 0. Y ahora, para el dar el 2 de la primera cuerda, bajo esta posición un traste. Es decir, le voy a dar el traste 2, le voy a dar con el dedo 1. 2, 3, y para ligar el 5 con el 3, pues hago esto. 5, 3, y ahora 3, 2, 2, 0. Y para hacer el arrastre, como no tengo trastes, pues lo tengo que hacer desde el traste 1. Eso es lo que significa la raya, un slide. Le doy al traste 1 y lo arrastro al traste 2. Es decir, ahora lo ligo con el 0 y los dos 3s. Eso sonaría despacito así. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido.
Siguiente compás. Podemos seguir en la misma posición en la que estábamos, pero teniendo en cuenta que luego vamos a tener que dar un traste 1, pues cambiamos a la posición inicial, 1, 2, 3, 4, para el traste 1, 2, 3, 4, y hacemos 3, 0, 2, 3. Un poquito más rápido. Y la conclusión. Tengo que arrastrar al traste 2. Pues solo puedo hacerlo del traste 1. Para el que no le quede claro, pues hago desde el 1, doy, arrastro, veis que la mano derecha no da, y ahora ligo con el 0, suelto el 2 y suena el 0, es decir. Esa sería la primera frase, la toco entera. Vamos con la segunda frase. Como veis, este compás es idéntico al primer compás de la primera frase. Por lo tanto, volvemos a la posición inicial y tocamos con la misma fraseo, con el mismo fraseo. Como esto ya lo hemos practicado, no lo repito. En el siguiente compás seguimos en la misma posición, 1 y 3, 0. Ahora para dar al 2 le doy con el dedo 1, 1, el 3 con el 2 y ahora me dice que arrastre al 5. Como ya estoy en el traste 3, arrastro desde ese mismo traste con el mismo dedo. Hay que hacerlo rápido para que lo que se escuche es el traste 5. Lo importante es el que se oiga el 5. Hago esa parte. Seguimos. Siguiente compás. Vuelvo a la posición inicial. Y ahora arrastro desde el 2 porque le tengo ahí. Y el 2 siguiente lo hago con el dedo 1. Y la conclusión. Esta segunda frase. Toda seguida. Tercera frase, como vamos a tener que llegar, como veis, al traste 5, vamos a tener dos posiciones, una para el 2, 3, 4, 5 y otra para el 1, 2, 3, 4, que tendremos que cambiar pues cuando demos el 0 ese al aire que veis. Y quedaría algo así, despacito. Ahí es donde hacemos el cambio, un poquito más rápido. Siguiente compás, todo el tirón porque lleva bastante ritmo o va todo como muy de seguido. Veis que hay unas marcas debajo de unos números para que le potenciemos el volumen, para que lo marquemos, para que le demos un poquito más fuerte. Despacito. Más rápido. Un poquito más rápido. Esta frase toda seguido. Y esto tiene una conclusión que es poner 6-7 y hacer abajo, arriba, abajo, una pequeña pausa, arriba, arriba, abajo y arriba, es decir. Hasta aquí las tres frases juntas.
Esta cuarta frase vamos a tener que llegar hasta el traste 10 y vamos a tener que hacerlo con diferentes posiciones de la mano izquierda, así que estar más o menos atentos dónde está el cambio y si lo estáis apuntando, remarcad dónde tenéis que poner el dedo adecuado. Como hemos visto antes, veis que debajo de algunos números aparece una rayita, pues eso quiere decir que tenemos que marcar un poquito esa nota, darle un poquito más fuerte. Primera posición, traste 1, 2, 3, perdona, dedo 1, 2, 3, 4, traste 2, 3, 4, 5. Hacemos los 3s, 2, 5, 3 y ahora para dar el 7 cambiamos de posición y vamos con el dedo 3 al traste 7. Ese salto. Otra vez. Hemos llegado al traste 8 con este dedo aquí. El 7 le damos con el dedo 3. Y vamos al traste 10 con el dedo 4. Y ya estamos 7, 8, 9, 10. 10, 8, 7, 10, 8, 7, 8, 7, 9, 7. Una vez que hemos bajado al traste 10, no quitamos la posición. Ese cacho desde el traste 10. Y esa última parte un poquito más rápido. Ese fraseo. Un poquito más lento conclusión. Ya sabemos lo del ligado. Esa conclusión no tiene ningún tipo de dificultad. Continuamos con la quinta frase. Quinta frase. Empieza como hemos terminado la frase anterior. En esta posición. Y ahora cambiamos a la posición esta. 2, 3, 4, 5. Ahí cambiamos. Un poquito más lento. Un poquito más rápido. Siguiente compás. Tenemos un salto al traste 7 que vamos a ir con el dedo 3. Otra vez. Y en el último compás vamos a ir al traste 10 como antes, pues 10, 9, 8, 7 y hacemos lo siguiente. Para ir al 12 voy con el dedo 4 y regreso con el dedo 4 al traste 10. Es decir, sonaría así. Un poquito más rápido. Y ese final terminaríamos con si 7, que lo podemos hacer aquí
pero quedaría mejor hacerlo como fa en el traste 7 y levantando este dedo, haciéndolo un si 7. Esa última frase. Frases 4 y 5 con el audio. Hasta aquí la primera parte de Entre Dos Aguas, o la primera parte de la primera parte. Voy a subir en la web de descarga pues lo que es la tablatura, si no la queréis copiar para que os la podáis descargar. La voy a subir por partes, porque no quiero que la toquemos mal, quiero que vayamos poquito a poco. Entonces, el siguiente vídeo lo haremos dentro de unas semanas para dejar asentar y que podáis practicar y aprenderosla bien. No es necesario aprenderosla toda de golpe, porque si no, no vamos a saber tocarla, se nos pueden perder piezas. Y es mejor asentar los diferentes fragmentos que vayamos dando a querer aprenderla toda por el ansia. Como os digo, en la web de descarga voy a crear una carpeta que se llamará Entre Dos Aguas y ahí subiré todo lo que vayamos viendo sobre la canción. Entonces, le dais abajo en la descripción, le dais a mostrar más y abajo del todo pone web de descarga donde puedes descargarte las partituras de Rock and Play. Pues ahí el pincháis, os lleva a la web y ahí podéis descargaros lo que queráis. Pues ya sabes, dale al pulgar para arriba si te gustó el vídeo, dale a compartir para que la gente pueda aprender a tocar esta magnífica canción y lo que no debes de olvidar, como digo siempre, es ser feliz porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.